El muralismo es un movimiento que se originó a partir del año 1910 en la Revolución Industrial. Hasta los años 20, el muralismo comenzó a verse como un arte y fue cuando sus obras comenzaron a volverse más importantes, como el mural de la Secretaría Nacional. Esta corriente tiene una clara implicación política, lo que produjo el uso del arte urbano como fines publicitarios y como una forma de representar problemáticas económicas, políticas y sociales. Este tipo de obras son un problema para el mercado, ya que no se pueden mercantilizar y no son coleccionables. Esta característica distingue estas obras debido a que son permanentes y efímeras. Los artistas amantes de esta corriente querían una nueva identidad social y lo que buscaban era consolidar los ideales sociales que fueron creados en la Revolución y por medio de su arte destacaron el nacionalismo. Rina Lasso es una pintora que nació en Guatemala, sin embargo, es reconocida por sus obras expuestas en México y por ser miembro del muralismo mexicano. Desde 1947 hasta la muerte de Diego Rivera, ella fue su brazo derecho y mejor alumna, después de que él la contrató para trabajar en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Y gracias a esto adquirió mucha experiencia. Mientras Rivera pintaba Glorious Victory, Rina Lasso estaba creando su propio lienzo grande titulado Venceremos, que representaba un paisaje apocalíptico donde relaciona el golpe de los Estados Unidos en Guatemala con la guerra de los Estados Unidos en Corea, que acababa de concluir con un armisticio en 1953. El mural se pintó en 1962 y fue adquirido por Mario Colín para el Museo de Toluca. Esta obra de Rina Lasso trata sobre la intervención de la CIA en la caída del gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1954. Plasma la agresión del imperialismo hacia países asiáticos donde usaron bombas bacteriológicas y napalm sobre la población civil. En el lado derecho, Rina plasmó al pueblo guatemalteco en la selva, organizando la lucha clandestina donde aparecen diversos personajes como Aide Godoy, que es la dirigente femenina, y Humberto Alvarado, el escritor que dirigía la Casa de la Cultura de Guatemala, que murió acribillado por balas del gobierno conservador. Aparecen obreros y campesinos, donde uno de ellos exhibe el título de propiedad de la tierra que fue recibido durante la reforma agraria de Arbenz. En este cuadro, un hombre desafortunado, lleno de agujeros de bala, está atado boca abajo a un árbol, recordando al apóstol Pedro crucificado al revés por soldados del Imperio Romano. Esperamos que la información que les hemos proporcionado haya sido de mucho interés. Muchas gracias.